¿Qué tal, queridos amigos? Soy Fernando San Martín y es para mí un inmenso placer darles la bienvenida a esta transmisión que TV UNAM realiza desde la Sala de Conciertos Nezahualcóyotl para llevar hasta ustedes este concierto especial de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Concierto que hemos denominado Queen Sinfónico y en el que usted podrá escuchar muchas de las grandes creaciones de esta banda de rock británica que tanto impacto tuviera a lo largo de los años 80 y 90 del siglo pasado, pero revestidas de un lenguaje instrumental diferente a aquel con el que estamos acostumbrados a escucharlas. En este programa participará como vocalista el cantante canadiense Marc Martel, quien ha desarrollado dentro de su carrera una importantísima actividad precisamente relacionada con la música en el grupo Queen. En esta ocasión estará al frente de la Orquesta Filarmónica de la UNAM el maestro Alfredo Ibarra como director invitado. ¿Pero por qué Queen Sinfónico?, se preguntará usted, no sin algo de asombro. Quiero decir, para muchos el rock y la tradición sinfónica son dos vertientes de la música separadas por objetivos e intereses diametralmente opuestos. Es más, hay quienes están totalmente convencidos de que el rock, considerada una expresión de la música comercial, no debería profanar los espacios destinados a un tipo de música más espiritual que supuestamente ha apuntado a lo largo de la historia al cultivo de valores más elevados, como es la llamada música clásica. Bueno, por supuesto que también se han dicho muchas cosas y han corrido ríos de tinta en relación con las supuestas tajantes fronteras que separan la llamada música clásica, también denominada música culta o académica o de concierto, de aquella otra que despectivamente es llamada música comercial, de consumo o popular. Pues déjeme comentarle que la historia nos ofrece innumerables ejemplos de la manera en la que, gracias al influjo de estas expresiones musicales, no reconocidas por la parte académica o institucional, la música culta ha encontrado nuevos y muy fértiles terrenos donde germinar, crecer y dar nuevos frutos. Por ejemplo, basta recordar la manera en la que George Gershwin le inyectó a la música clásica una nueva vitalidad a través de los ritmos y las armonías del jazz. O qué me dice, por ejemplo, de la influencia del tango a través de la música de Astor Piazzolla. O en nuestra propia música, lo que el maestro Arturo Márquez ha provocado al introducir los giros propios del danzón en la música sinfónica. Y eso por solo mencionar tres ejemplos dentro de la música creada en los últimos 100 años. Pero lo cierto es que no es algo nuevo. Una de las más importantes revoluciones en la historia de la música fue introducida por un grupo de músicos aficionados en la segunda mitad del siglo XVI, la famosa Camerata Fiorentina, quienes inventaron en la ciudad de Florencia la monodia, que es una manera de cantar muy expresiva, la cual al ser utilizada como parte de las representaciones teatrales, trajo como resultado el surgimiento ni más ni menos que de la ópera. Por otro lado, recordará usted la famosa querella de los bufones, esa singular guerra de periódicazos y de artículos aparecidos en distintas publicaciones que confrontó en el París a mediados del siglo XVIII a los partidarios de la tradición operística francesa con aquellos que veían con buenos ojos la influencia de la música italiana. Para los primeros, los segundos eran una bola de palurdos incultos poseídos por el mal gusto, que no entendían nada del verdadero arte musical. Nada distinto a la actitud de muchos puristas que en la actualidad se horrorizan al escuchar lo que la jazzista turca Aziza Mustafa Sade es capaz de hacer con una Courant de Johann Sebastian Bach o con una mazurka de Chopin, o lo que logra la pianista china Yuya Wang con el rondó a la turca de Mozart. Y lo cierto es que, conociendo el carácter de estos músicos, seguramente las hubieran aplaudido, sobre todo el mismo Mozart. Ahora bien, si lo vemos desde la perspectiva contraria, habría que recordar las no pocas veces en las que expresiones musicales como el rock se han valido de elementos tomados de la tradición clásica para enriquecer sus propios discursos musicales. ¿Quién no recuerda, por ejemplo, las veces en que los Beatles echaron mano, gracias a la maravillosa asesoría de George Martin, que era considerado el quinto Beatle, de sonoridades propias de la música clásica, como el cuarteto de cuerdas en Yesterday y en Eleanor Rigby, o las trompetas tocando la invención número 8 a dos voces de Johann Sebastian Bach en All You Need Is Love, o ese increíble efecto orquestal consistente en un inmenso glissando en crescendo que aparece dos veces en A Day in the Life, por solo citar algunos ejemplos? En el caso específico de la música de Queen, uno de los aspectos que caracterizan muchas de sus creaciones de su mejor época es el uso de coros de una gran riqueza polifónica, como los encontraríamos, toda proporción guardada, en las obras del Renacimiento. Y cuando digo toda proporción guardada, por supuesto, me refiero a la diferencia en cuanto a la utilización de distintos tipos de escalas y al distinto carácter de ambas músicas, no necesariamente a la calidad de las mismas. Pero nada más lejos de mi intención que tratar de convencerlo de algo de lo que a lo mejor no necesita ser convencido. Y menos en un espacio de tiempo tan pequeño como este que tan generosamente nos es concedido para realizar algunos comentarios. En todo caso, sí me gustaría invitarlo a que leyera un libro muy interesante que lleva por título El alma de Hegel y las vacas de Wisconsin, escrito ni más ni menos que por Alessandro Varico. Sí, el mismo que ha creado novelas tales como Seda, Océano Mar, Siri, Sin Sangre, entre otras muchas, y del que poca gente sabe que, además de excelente escritor,
es filósofo, pianista y un profundo conocedor de la música. En ese libro, que es un brillante ensayo, Barico plantea el problema de la existencia de esas hipotéticas fronteras entre ambas músicas, y en todo caso, si existen, ¿qué es lo que hace que pudiera ser diferentes? Créame que si lo lees se va a llevar una gran sorpresa. Lo cierto es que la música de Queen es de esas músicas llenas de riquezas sonoras que van más allá de los timbres propios de una banda de rock convencional conformada por 4 integrantes. Por ejemplo, recordará usted ese efecto construido a partir de muchos timbres campana de bicicleta que aparece en la canción Bicycle, que hubiera hecho las delicias de más de un compositor contemporáneo. O el demoledor efecto que provoca el ritmo que sirve de base a la canción We Will Rock You. Y ni qué decir de las sonoridades cuasi operísticas y la peculiar estructura de una canción como Rapsodia Bohemia, una de las más importantes de la historia del rock y cuyo solo de guitarra ha sido considerado como uno de los mejores de todos los tiempos. Es innegable que la música de Queen es de esas en las que no importa dónde ponga uno el oído, siempre va a encontrar cosas muy interesantes y atractivas que escuchar, ya sea en la melodía, en el bajo, en las percusiones, en la guitarra, en los coros, lo cual da pie precisamente, y dada la gran riqueza de elementos que la conforman, a que se puedan realizar versiones orquestales de su música, explotando en ella nuevas posibilidades tímbricas, como las que serán interpretadas en este concierto. Pero ya está todo listo para trasladarnos al escenario de la sala Nezahualcóyotl, donde se ha dado ya la tercera llamada para el comienzo de este concierto especial, Queen Sinfónico, con la Orquesta Filarmónica de la UNAM, dirigida por el maestro Alfredo Ibarra y con la participación del cantante Marc Martel. Acompáñenos. Y antes de que aparezcan en el escenario el maestro Alfredo Ibarra y el vocalista de este concierto, Marc Martel, quisiera resaltar el enorme reto al que se enfrenta todo cantante que se aventura a prestar su voz para interpretar canciones que uno lleva en la memoria, pero con la voz de un artista tan excepcional como lo fue Freddie Mercury. Sin embargo, es extraordinario el trabajo realizado por este vocalista canadiense.
eternity. The day we're done, our sanity. Is this a kind of magic? Inside of me, I'm hearing secret harmony. The bell that rings inside your mind is tonight the doors of eternity. A day will dawn of sanity. Is this a kind of magic? Just an alley creeper, light on his feet. Yak fighter screaming, with no time for now. With the pain and anger, can't see a way. I want it all.
much to do in one lifetime. Not a man for compromise, no ways and whys and living lies. So I'm living it all, and I'm giving it all. Thank you.
She keeps a Moët Chandon in a pretty cabinet. Let them eat cake, she says, just like Marie Antoinette. A built-in remedy for Khrushchev and Kennedy. At any time an invitation you can decline. Caviar and cigarettes, well-versed in etiquette. Extraordinarily nice, she's a killer. To blow your mind. Ooh, recommended at the price, insatiable in appetite. You wanna try? To avoid complications, she never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Met a man from China. But then again, it's
incidentally, if you dealt with love, love you came naturally from Paris, because she couldn't care less, fastidious and precise, she's a killer. She's as willing as playful as a pussycat, momentarily out of action, temporarily out of gas, to absolutely drive you. She's out to get you. She's a killer queen, get mad and empty, dead in love with a laser beam, guarantee it to blow your mind. Ooh, recommended at the price, insatiable in appetite. Thank you.
Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. I'm the one, I'll turn it inside out, yeah. I'm floating around in ecstasy, so don't do it.
time. Thank you.
antes de que me infecté del virus de dirigir orquestas, ya han pasado algunas décadas, y he tenido la suerte de estar en el inicio de algunas orquestas, francamente fundarlas, refundarlas, y a veces llegar a tratar de ayudarlas en alguna situación en la que no están tan en condiciones ideales. Y pues me remontaría a cuando era veinteañero, que mi primer trabajo fue con la Sinfónica de Naucalpan. La tuve que dejar porque me fui a hacer una maestría a Holanda. Cuando regresé, fundé la Orquesta de Estudiantes en la Escuela Superior de Música, y me da mucho gusto, porque aquí en UFUNAM hay algunos de ellos, de esa generación. Entonces, ahí me tocó formar una generación que fue muy bonita, porque están en UFUNAM, están en el Politécnico, están en la Sinfónica de Michoacán, están en la Camerata de Coahuila, así que fue una generación bonita, hicimos un buen equipo. Y de ahí me fui a la Sinfónica de Michoacán como asistente, luego me tocó fundar la Orquesta de Aguascalientes, me fui a la Universidad de Zacatecas, y luego estuve 10 años en la Sinfónica de Michoacán, simultáneamente con la Orquesta de la Universidad de Durango, y simultáneamente con la Filarmónica de Ingolstadt. Y de ahí me fui a la Sinfónica del Politécnico, luego estuve casi 6 años en la Sinfónica del Estado de Puebla, y ahorita llevo 4 años en la Sinfónica de la Universidad de San Luis Potosí. Y a partir de esta semana también en la Sinfónica de Michoacán. Con la UFUNAM tenemos una relación de 12, 15 años de estar viniendo como un huésped frecuente. De hecho, el primer Queen lo hicimos hace cosa de unos 10 años y fue un parteaguas. A partir de eso, las orquestas vieron que también podían hacer este crossover muy interesante, con arreglos muy bien hechos para orquesta sinfónica, con músicos que tocan pop, pero que también están muy bien capacitados en sus respectivos instrumentos. Así que pues me tocó abrir brecha en ese sentido de esos conciertos crossover, que mezclan en este caso rock de buena calidad, rock que se ha vuelto clásico, con el ámbito natural de la orquesta sinfónica. Así que, viejo conocido de UFUNAM, y siempre con mucho gusto de estar aquí. Desde el punto de vista técnico de un director, la dificultad es la misma que si enfrentamos música barroca o música del periodo clásico. A lo que voy es que es tratar de extraer el estilo característico del género y eso proyectarlo. Entonces, técnicamente es la misma dificultad. Entonces, si es un programa de música barroca, bueno, informarse con buenos musicólogos y tratar de recrear cómo hace 200 o 300 años se producía el sonido, y eso tratar de hacerlo hoy, y eso le da mucha frescura. Y lo mismo, ¿no? Y ahora que contamos con una gran voz de Marc Martel, que es muy afín a lo que hacía Freddie Mercury, pues es un gran placer. Así que, ¿cómo es? Es el mismo reto, es lograr que no se oiga acartonado el rock y que no se oiga deforme la sinfónica. Entonces, mezclar muy bien ambos géneros y que todo encaje. De hecho, para mí es un concierto grosso. Tenemos un ensamble pequeño, voz y la banda de rock, más en contraposición con la orquesta sinfónica. Así que es un concierto grosso contemporáneo. Hay secuencias armónicas, una famosa, el canon de Pachelbel, que tiene su muy conocida progresión en el violonchelo, y sobre esa base armónica se han construido muchas canciones pop. Y
otras secuencias armónicas que prueban ser exitosas, lo toman y sobre esa secuencia armónica tú construyes cualquier cantidad de melodías y resulta en éxitos que están en el número uno de los charts internacionales. Así que sí hay influencia. Y ahora es a la inversa, hay retroalimentación del mundo del rock hacia el mundo de las salas de concierto. Se usa la varita mágica, entonces la invocas, se da el encantamiento y todo el mundo junto y feliz y contento. Entonces es muy bonito. Además, a mí me gusta, será por personalidad, carácter, estas cosas así grandes, espectaculares, pues me siento como pez en el agua. Y entonces tener un coro de 90, una orquesta enorme como es la UFUNAM, la banda y el cantante, y todo fluye como si lo hubiéramos ensayado 10 veces antes del primer ensayo. My name is Mark Martel, and I am a singer, and I've been singing all my life. I'm from Montreal, Canada, originally, but now my home is Nashville, Tennessee. My mom is the choir director at my dad's church, and so she's very, my whole family is quite musical. She's a piano player, and I remember very young, she would be playing the piano for me and my brother and sister as we were falling asleep every night. And I remember just thinking about the music in my head as I was drifting asleep and thinking, I want to do that too. And so I began with piano lessons very, very young and always was singing. And probably when I started going to high school is that I realized that I really loved singing. So then I got serious about it. How did I get to singing Queen? Well, I was in a band called Down Here for 13 years. And almost after every show, people would come up to me and say, do you know who you sound like? You remind me of someone very specific. And it was always Freddie Mercury. And so I thought that was very flattering. I was very honored to remind people of that sound. But I didn't think that it was anything special. I thought, well, it's a big world. There must be many people in the world who sound like Freddie Mercury, right? But I discovered in 2011, when Roger Taylor was requesting auditions for a band called the Queen Extravaganza, Roger Taylor of Queen was putting together his own tribute band. And I submitted my audition singing Somebody to Love, and it exploded on the internet immediately, and millions of views, and that's the moment that I realized that singing Queen was a gift that I have, I guess, and so that's when it all started for real. So of course I've only ever done Queen with a band up until now. It has always been my dream to sing with an orchestra. I love classical music. You know, I grew up playing classical piano, and so, but I sort of left the classical world when I started playing rock and roll. But, and now this weekend I get my first chance ever to sing with an orchestra, and it's a dream come true. I've always wanted to, especially with the strings and the horns and the wood instruments. It's just a beautiful sound that is unlike any other, and so it's like I said, a dream come true. But it's different than singing with a rock band, because when I'm with a rock band, obviously there's much less people on stage, and I have a lot of sort of control with the band, and I can look at the drummer and say, here's where we're ending, and the drummer can look at me and say, this is where the song is starting, and things like that. But with an orchestra, of course, the maestro is in control, and so I quickly discovered this morning that I'm not in control when it comes to an orchestra. Everyone is looking at Alfredo Ibarra, and I'm a quick learner, so I started to look to him for the cues and to feel the rhythm that he was conducting, and so that has been the biggest challenge
with this, but it's going to be fine because, well, I know the music very well, and obviously the players are fantastic, so it's going to be great. I think rock and roll definitely built on classical. If we didn't have classical, we wouldn't have rock and roll. It's just a big, gradual growth and evolution of music. You know, and rock and roll is less important today than it was back in the 70s and 80s and 90s, and the music is always changing. And so the rock stars of the 1700s, the 1800s, were the classical musicians, you know? So rock star is, or rock and roll is a very, it's a relative term, you know, it's whatever is popular, whatever people are, the most of the people are listening to, I think, that is what rock and roll is. And it changes over the years, and so, yeah, it's all music. I got to come down to Tijuana in 2001, 2000, something like that, with my band down here. And we helped a group of missionaries build some homes, and we played a little concert for them. And that was my first taste of Mexico. And of course, since then, I've done the Yucatan Peninsula and a couple of vacations, but I've always wanted to come to one of the biggest cities in the world with some of the kindest people in the world. So I'm having a wonderful time. I hope to get to see downtown today. I have not been there yet, so it's gonna be great. With the choir? Yes. So yeah, it's, I love the fact that there's a choir involved with this. You can't sing Queen music without background vocals in a rock band. And so naturally with an orchestra, you need a choir, especially in songs like Somebody to Love, Bohemian Rhapsody, We Are the Champions. There's so many important vocals that the lead singer can't do. And this is really amazing to hear a choir, especially with Bohemian Rhapsody. I've never performed it with a choir, and obviously it needs a choir to make it sound like the record. And this is a really, really special experience. And they're helping me even with some of the lead lines. I let them sing a few lines every now and then, and I rest my voice a lot more than I get to normally. So yeah, it's a lot of fun. I mean, I've sung in choirs before, and I love, sometimes I wish I could be up there singing with them, but not today. Thank you.
So don't
the stars on video for hours and hours. We hardly need to use our ears. How music changes through the years. Let's hope you never leave a friend. Like all good things, on you we depend. So stick around, cause we might miss you. There's no time for us. There's no place for us. What is this thing that builds our dreams, yet slips away from us? There's no chance for us. It's all decided for us. This world has only one sweet moment set aside for us. Who wants to live? Who dares?
waits forever anyway. Sometimes I wish I'd never been born at all.
a silhouette of a man. Nobody loves me. Easy come, easy go, will you let me go? I've paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime, and bad mistakes I've made a few. Taking my bows and my curtain calls, you brought me fame and fortune and everything that goes with it.
I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge from all. Spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless cry behind the curtain in the past. Take it anymore.
Some more. Hey, Viva Mexico. And Viva Ofunam, right? Thank you. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Sing it out. Dividing the law.
of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go. There's no stopping me. Such a good time, I'm having a ball. If you wanna have a good time, just give me a call. 'Cause I'm having a good time. Yes, I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Woo! I'm a rocket ship on my way to Mars. On a collision course, I am a satellite. I'm out of control. Sex machine ready to reload. Like an atom bomb, I'm out of whoa. I'll explode. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I'm on a back of supersonic woman. This thing. It cried, it cried all night, it swayed, it jives, it shakes all over like a jellyfish, you gotta like it, great love.
been a cuckoo sweat. I've gotta be cool, relax. Take a long ride on the motorbike until I'm ready. Crazy little thing called love. This thing called love, I just can't handle it. This thing called love, I must get around to it. Thank you.
Por mi parte, solo me resta despedir esta transmisión, no sin antes agradecer a todos y cada uno de los que la han hecho posible, y por supuesto a usted por brindarnos el favor de su atención. Soy Fernando San Martín y espero que nos volvamos a encontrar en uno más de nuestros conciertos. Hasta la próxima. Your big disgrace, waving your banner all over the place, singing. Someday you got blood on your face. Big disgrace, somebody.